ya voy a salir. Mira. Mira. ¡Amor! Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, estoy hablando así porque no quiero que Kim me escuche. Me levanté temprano el día de hoy porque siento que ya es momento de mi venganza. Así es, la lindura mayor el día de hoy me pagará todas las que me debe. Con intereses para que se le quite. Así que hoy verán un 24 horas de bromas pesadas a mi novia. Oigan, sé que dije que ya no me vengaría, pero esta mujer sigue y sigue de pesada. Ese día me levantó con un vaso de agua en la cara. Yo estaba durmiendo tan a gusto y ella... ya saben. Está provocándome, lo sé, lo puedo sentir. ¿Pero saben qué? No pienso quedarme como tonto de brazos cruzados. Es momento de actuar. Yo creo que ya es momento de que recuerde quién es el rey de las bromas. Después de esto, no creo que esa mujer siga molestando. Estoy casi seguro que con esto la voy a calmar para siempre. Porque me voy a pasar y se los advierto. Voy a ser muy pesado esta vez, más que nunca. Se los advierto para que no me anden reclamando luego con su... ay, Juan, te pasaste. Ay, Juan, es mujer. Ay, Juan, ella está más débil que tú. Ay, Juan, tú tienes más fuerza porque eres hombre. No quiero que salgan con esas tonteras. No quiero que se anden poniendo de su lado solamente porque es mujer. Porque las mujeres también pueden. Las mujeres son fuertes. Y por favor recuerden que ella me ha pegado, insultado, me ha hecho sentir mal. Qué felicidad. Esto es para que te pongas feliz. No lo quiero tener. No lo va a querer tener. No lo quiero tener, es que... no sé, como que últimamente tú y yo no estamos bien, no me siento bien contigo. No. Entiendo. Me ha asustado. Es para Kimberly, no sé qué tiene. Amor, no, eso no es verdad. Es una broma. ¡Ven, marca la ambulancia! ¡Es verdad! ¡Es una broma! ¡No, esta broma no está en chila! Me ha puesto celoso al máximo nivel. Juan de Dios, ya, Juan de Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? Juan de Dios, ¿qué tiene? ¡Es una broma, güey! ¡Es una broma! Esa mujer se lo merece, esa mujer se lo merece. Así que por favor, igualdad de género, amigos. Por favor, se los pido. Pero bueno, en estos momentos ella sigue durmiendo. Así es, duerme mucho más que yo porque ella se levanta más en las noches por la niña. Yo no la escucho tanto porque Kim no deja que la niña duerma de mi lado. O sea, Kim no quiere que la niña duerma en medio. Porque dice que yo soy muy loco para dormir, que yo me muevo demasiado y que la puedo golpear. Y la verdad es que sí, tiene razón. Yo soy una de las personas que sueña mucho, que habla mucho dormido, que peleo incluso dormido, así que lo acepto, soy loco para dormir. Y está bien, ella hace bien quitarme a la niña, porque imagínense, la llego a golpear, estaría muy mal. Pero bueno, a lo que voy es que ella duerme más que yo. Y ahorita la voy a despertar con esta belleza que tengo aquí. Esta belleza que tengo aquí emite un ruido tan fuerte como el de un tráiler. Emite un ruido tan, pero tan fuerte y doloroso para los oídos. ¿Están listos para escuchar esta belleza? ¿Sí? Oigan, solo antes de ir con la lindura mayor, quiero que por favor no crean que lo olvidé. Sé perfectamente que no he estado tan activo con la dinámica que les dije que haría en cada uno de mis videos, pero es porque no se han dado las cosas simplemente. Bueno, más bien no en todos los videos aplica esa dinámica, ¿saben? Ejemplo, les voy a mostrar los últimos videos que he subido. Y ustedes me dicen si creen que aplica la dinámica en ese tipo de video. Chequen. Subí mi presentación en el Foro Sol. Después subí el problema que tuvimos con la empresa esa. Después subí
otro video relacionado con el problema con esa empresa. Después subí el regalo que le di a Kim en su cumpleaños, que a lo mejor posiblemente en ese video sí aplicaba la dinámica, pero sinceramente quería que ese video fuera enfocado en Kim y decidí mejor hacer una dinámica para apoyar la canción de Kim como regalo de cumpleaños, así que pues no la metí. Después de ese video subí el detrás de cámaras de Táctica, que pues cuando grabamos Táctica creo que ni siquiera había comenzado con esa dinámica, no recuerdo bien la verdad, pero igual no aplica tanto porque estoy grabando un video musical. Y hoy hace 2 horas subí un video respondiendo preguntas que en ese sí aplicaba, pero se me olvidó. Pero bueno, ahora sí se los prometo, ya voy a regresar con esto de los saludos, ya voy a regresar con esto de regalarles una gorra en cada uno de mis videos. Así que saludos para Kelly Rodríguez 903, para Jimena Garce, para Anet Castrejón.de, para Citlali Noriega-07, para Daniela Rivera 371 y para Brandy-Mora 17. Y la persona que ganó la gorra por el último video en el que hice esta dinámica es... Muchas gracias. No puedo creerlo y muchísimas gracias. Estoy muy nerviosa. Me encanta y muchísimas gracias. Si tú quieres que te mande un saludo y quieres ganarte una gorra oficial de mi gira, la gira JD para ti, baby, que es esta gorra. Siempre las tengo en bolsitas porque tienen que proteger. Pero si tú quieres que le quite la bolsita para firmártela con mucho cariño, lo puedo hacer. Lo único que tienes que hacer para ganarte una o un saludo es suscribirte con las notificaciones activadas a mi canal de música que está apareciendo en este momento aquí en la esquinita. Seguirme en Spotify y seguir la playlist DC JD Pantoja también en Spotify. Y es todo, así de fácil, así de sencillo. Son unos pasos súper fáciles, súper sencillos, súper rápidos. Acá abajo en la descripción solamente pícale a ese triangulito que está apareciendo en esta esquinita y te van a aparecer 2 links. Esos links, si tú le das clic, te lleva directito a Spotify a que sigas la playlist DC JD Pantoja, y el otro te lleva a que me sigas en Spotify, en mi perfil oficial. Cuando hagas estos sencillos pasos, por favor, solamente toma capturas de pantalla y envíame esas capturas de pantalla a mi Instagram que está apareciendo aquí. Y listo, te juro que estoy súper pendiente a todos sus mensajes. Siempre estoy leyendo sus mensajes para sacar a los ganadores de los saludos y los ganadores de las gorras. Así que si en mi próximo video quieres un saludo o una gorra, ya sabes qué hacer. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las maldades del día de hoy. Así que acompáñenme. Se me cayó al agua.
Bueno, lo logramos. No sé qué siga después, pero ustedes sigan viendo. Oigan, la lindura mayor no sospecha de que estoy grabando un video de puras bromas. Se los digo porque ya platiqué con ella. Preguntó por qué estaba grabando y le dije que porque estaba haciendo un video para mi canal, una broma, y que ya había terminado. La broma era solamente levantarla con ese. Entonces, ahorita iba a bajar a hacerse algo de desayunar, pero le dije que yo se lo hacía, que yo no había desayunado y que me iba a hacer algo, así que se me ocurrió una idea. Julio, búscame un chile habanero. Chile habanero. Pase. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Voltea. Chistosito. Sí, lo estamos logrando. Sigan viendo. Oigan, la lindura mayor se va a meter a bañar y yo sirvo de maldito. Ya tenemos un vaso con agua.
¿O le echo más? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? No has de saber. Solo quise refrescarte, ya, tranquila. No va a pasar nada, ya. Sigue bañándote. Oigan. Tengo una idea. Sí. Yo me preparé. Voy a ponerle cinta a la puerta. Bueno, al marco de la puerta para cuando salga. Qué pegada. Pero para esto traje una bocina porque se escucha muy fuerte la cinta. Entonces, vamos a poner una rolita. Oigan, por allá están mis cómplices. Siempre dura mucho porque se lava el cabello y... Bueno, ustedes entienden cosas de chicas. Esto es pa' que tú rompas cadera, sacude todo eso así. Más rápido, más furioso, mami, tú estás puesta pa' mí. Sé que estás controlando tu alarma y esto estoy es todo pa' ti. Entre más sube la adrenalina, más te quiero. Tú tienes la práctica. Mejor voy a cortar. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Amor. En serio, me acabo de bañar y chaval. ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mira, amor! ¡Me acabo de bañar! ¿Está rica? ¿Qué onda? ¡Qué rica! ¡Qué rica!
A ver, amor, es que yo no te, como que no te bañaste bien. A ver, ¿cómo me arreglas esa cosa? Porque me ocupo que se cae el cabello. Oigan, no sé si puedo decir que esto salió bien. Ya, 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 basta, ya. Ya, amor, ya. No estoy jugando. ¿Qué? ¿No te acuerdas cuando tú me haces broma o qué? Ya es mucho, ya me pusiste en el desayuno. Like si creen que se lo merece. Ya me pusiste agua helada, ya me usaste en la mañana. ¿Ya me echaste esta cosa? Amor, lo mereces. No. Sé que nomás te gusta hacer y no te gusta que te lo hagan. Ay, no, Ya, mi amor, vete a bañar. Yo no noté que te bañaste bien. Ven a arreglar la secadora, a quitarle todo lo que le quito. Ok. Y a limpiar el baño. Ok. Oigan, ya se hizo de noche. No le hice más bromas a la lindura mayor porque no se me ocurrió nada, se los juro. Lo que tenía planeado no se dio porque... pues... no se dieron las cosas, no estaba en el lugar indicado, no pude hacerlo. Ella estaba como que muy pendiente a todo. Y en estos momentos está sola en el camastro, afuera, en el área de la piscina. Y yo tengo una broma muy pesada. Una broma en la cual esta preciosa va a ser cómplice. Mi amor chicho. Ey, me vas a ayudar a hacer una broma, Me vas a ayudar a hacer la broma, Me vas a ayudar a hacer la bromita, a ver. Si te ríes, es que sí me vas a ayudar a hacer la broma. Sí me vas a ayudar, mi abuelito. Me vas a ayudar a hacer la broma. Ok, también para esta broma necesitamos una sandía. Les cuento, lo que pretendo hacer es salir por el balcón de nuestro cuarto con la niña en los brazos. Sí. Va a estar la niña en mis brazos. Le voy a hablar, no sé. Ella se dé cuenta que traigo a la niña en los brazos. De repente voy a entrar al cuarto. Voy a dejar a la niña con mi cuñada. Voy a agarrar la sandía. La voy a cubrir en la cobijita de mi hija. Y voy a salir de nuevo. Amor. Y no sé qué voy a inventar, pero voy a hacer como que se me cae. Y sí. Efectivamente, voy a soltar la sandía. No va a ser mi hija, pero la lindura mayor seguramente va a tener en mente que es mi hija, entonces espero que se asuste. Si le importa realmente Kima, se va a asustar. Si no, pues simplemente va a ignorar. Quién sabe si caiga porque ya le hice demasiadas bromas. Entonces yo creo que ya está como alerta. Pero igual, vamos a ver qué sale. Oigan, ya voy a salir. Grabas con cuidado, que no se dé cuenta que estoy grabando. Ahí está, ya, grábala. ¿Quién hablas, amor? Quiero dormir. Oigan, esta broma es demasiado cruel. Denle like si creen que es demasiado cruel esta broma. Sí, en esta ocasión va a explotar una sandía, pero no la vamos a desperdiciar. Se la voy a comer y me va a ayudar mi producción. Mi hermano, mi cuñada. Ay, amor. Mira. No pasa nada. ¡Amor! ¡Ay, no! ¡Ay, Juan Dinio! Amorcito. A ver, para que te vea tu mamá. Y no se asuste. La verdad fue una gran broma, se los juro. Una terrible broma. Quedó bien, acéptalo. Muchito, lo hiciste bien, sí. Esta fue la mejor broma de todas. Comenta si crees que fue la mejor broma de todas las que he hecho en este día. Sigan viendo. Miren la producción comiendo sandía. ¡Qué rico! Todo cayó lo bueno en la cobijita. Yo le voy a llegar a esta. Un pedazo de la sandía encima. Está bien jugosa. Oigan, pues supuestamente ya estábamos dormidos, pero... ya saben que yo traigo la maldad en mi ser el día de hoy. Y dejé a la lindura mayor dormidita. Obviamente, antes de comenzar a grabar esto que están viendo en este momento, agarré a mi niña. Se la di a mi madre. Porque ya sé que traigo un plan
súper macabro, súper maléfico. Les voy a contar de qué se trata. Lo que pretendo hacer es ir en estos momentos por la lindura mayor, ahorita que está dormida, cargarla en mis brazos. Si no la puedo, ya tengo un plan B, porque siento que si la cargo en mis brazos es más probable que la despierte. Entonces ahorita voy a como ver qué tan dormida está. Yo sé que ella es de sueño pesado, entonces no va a ser tan difícil. Pero el punto es que la tengo que traer hasta aquí, acostarla en esta cama inflable y después esta cama meterla al agua. Después de que meto la cama con la lindura mayor arriba al agua con mi... Que no sé dónde está, allá está. La voy a intentar despertarse. ¿De qué manera puede reaccionar al despertarse en medio de una piscina? Yo espero que se caiga. Y sí, sé perfectamente que estoy siendo muy pesado y sé que muchos de ustedes se van a molestar, pero yo les advertí, así que acompáñenme. Thank you.
amor, ay, amor. No, ya. ¿Qué fue? ¡No! ¿Qué fue? ¡No! 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 ¡Ay, ya! Estaba justo dormida. ¿Cómo pasó eso? No, ya. ¡Deja que juegue! ¡A que no te apagues! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjame en paz! Levántame porque si me mojo me voy a enojar contigo. Oigan, no se cayó. ¿Qué hago? Nada, hacer nada. ¿Tirarlo? Mejor. Mejor me voy a dormir contigo. No. ¿Hay que dormir juntos? ¡No! ¡No! ¡No te jodas! ¡Ya! Si me meto me voy a enojar. La cobija cuando yo creo que vamos a dormir. Ya. Vente, mi amor, vente. Me tengo que levantar temprano con tus cosas. Vente, mi vida, vente. No, no te la ves conmigo. No puede ser. Vente. Amor. Amor, 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 se te marca todo. Ya, amor, ya, tranquila, a ver. Vela, vela, vela. Ya. Amor, 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 ya, ya, está bien, perdóname, voy a terminar con este video. Oigan, pues así es como ya le voy a parar a estas bromas porque ya mi bebé se enojó demasiado conmigo y posiblemente me va a correr de la casa y ya no me va a dejar ver a Kima. Ya no vas a dormir ahí en el cuarto de bromitas. Mejor le voy a parar con esto, ya no le voy a hacer nada, ya tranquila, mi amor. Pero tú prométeme que no me vas a hacer nada porque tú eres bien bromista y eres muy pesada. No, no, por favor, dime que no, porque te voy a empujar otra vez al agua. No. Dime, ¿te vas a calmar? Dice que te dijera que no. ¿Ah, sí? Ya, pues yo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si fue así, ya saben cómo demostrarlo dejando su bonito like. Te invito a que te suscribas a este canal. Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo. Por ahí abajo hay un botón rojo que dice... ¿Cómo dice ese botón rojo? No lo voy a decir, no lo voy a decir. Ese botón rojo dice... Suscribirse. Le picas ahí y te suscribes. Mis redes sociales van a aparecer aquí y también las redes de la lindura mayor y en la descripción de este video. Y bueno, pues ya, nos vemos hasta la próxima. Bye. Voy a surfear. Está loco. Me falta la helada. Pero como te sale si es helada. Solo porque toda luz de la madrugada, siento que está helada. No más. Chao.